no muy buenos. Tenemos un chico joven, lo metemos en competiciones diciendo, bueno, es experiencia, ¿no? No siempre es buena experiencia, también puede ser mala. Good experience if it's a good experience, but not if they, you know, if it finishes badly, so it's not good. Buena experiencia si sale satisfecho, pero si sale currar y sale descontento, no es buena experiencia. Yeah. Anything else before we finish this session? What we're going to do, the last training, is all Newaza. And I'll just show you how I build. There's a mixture. Some of my particular Newaza techniques. Some of the main things that I think are absolutely very important for Juji. And also some of a group of techniques from Fabien Canu, who was 2 times world champion. And what I did was I mixed the two together. Some very good, useful for children, right the way up the level, you know, so they can adapt. Lo que vamos a ver esta tarde es trabajo de suelo, vamos a ver cosas que considera fundamentales sobre Juji Gatame y un tipo de trabajo que desarrollado por Fabien Canu, que es 2 veces campeón del mundo y que es particularmente útil para trabajar con niños. Okay. Esto me lleva a una serie de técnicas encadenadas que, bueno, que son de Fabien. Okay, it's progression. One door, es la progresión, una puerta se cierra, otra se abre. Okay, so from here, to control the legs. Solo siempre controlando con las piernas. La mano por dentro y la cosa por la paz. Esta mano firme. Catch the thumb in the belt. Metiendo el pulgar en el cinturón. But to keep the lookout. Here. Catch. Aquí, coger. Here. Basic position, okay, but it's the first. Yeah. Una posición básica que es la primera. A partir de ahí viene la progresión. Okay, so get a partner, try. Just vale, cogemos pareja y probamos. When he was in this position, the Korean was quite strong. Cuando estaba en esa posición, el coreano era muy fuerte. Yeah. And there's danger that for the hold. Yeah. Es el peligro. Yeah, big danger. So from here, he put the leg over and let him take the leg. Desde aquí le entrega la pierna como gambitos. Now this shoulder is in front at the moment. Ese hombro está en el frente de momento y lo coloca abajo. And now all I have to do is to take the leg out. Y ahora todo lo que hay que hacer es sacar la pierna. And all he did to take the leg out was to move back the space. Y lo que él hacía para sacar la pierna era mover hacia atrás. Space. Separarse. Yeah. And this knee now is down to the floor. Y esta rodilla ahora empuja hacia el suelo. And it was that simple. Yeah. Así de simple. Yeah. Final of the World Championship, so it's simple. Okay. Yeah. Fine. Yes? Very simple. Don't think of any of these things if you have to order. No penséis en ellas en ningún orden en particular. So that if you think you're doing it wrong, you're not. Son formas complementarias, no hay que no de pensar si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, ni que van en un orden concreto. Same. Yeah.
Okay? Other leg, this time. La otra pierna esta vez. Yeah. But this time, now, with the jerky. The feet. The feet is important. Pero esta vez con la chaqueta estamos pillando. Catch. Agarra. Okay. The other one, but this is important. Because if I go direct here and put the head down, it's not possible. Si si voy directo con la mano no es posible porque baja. Así que es importante hacerlo rápido. Un paso rápido de la soraza. This is important for the feet. Para que se repita después. And not here. Just to remember, the hand that comes underneath is the pulling hand. La mano que va por el medio es la mano que estira. Yeah. And for this one now, it's the same leg. Y para esta pierna del mismo lado, yeah, de la mano que estira. And to release this leg, I don't want to be on my back, but just turn to the side. Y para liberar esa pierna no voy a estar sobre mi espalda, sino sobre el lado. Okay, fine. Because she's resisting, so she becomes not possible to withstand. Ahora está resistiendo la estrangulación, no es posible estrangularla. Yeah. Catch the arm. Capturamos el brazo. Same position. La posición. Yeah, it's not possible. Then catch the arm. They must resist it. This leg now is free. Yeah. And push the head this way. Also, because my leg is trapped here, if I straighten it, okay, she's good. También como la pierna está atrapada, si estiro la pierna, desplazo abajo. Now, okay. One main point. Because we're doing jiu-jitsu. Un punto principal, ya que empezamos con jiu-jitsu también. You must remember, one very important thing that jiu-jitsu can be is that we attack. Una cosa importante en jiu-jitsu también es que atacamos. And the key to attacking this is this. Y la clave para atacar eso es desplazar la cabeza. And using the legs. Using the legs. Y utilizar las piernas. And that's it. As I begin to take the head away, here. Cuando empiezo a empujar la cabeza hacia afuera. I have connection. Estoy en conexión con el brazo del negociado. If I just sit here. And many times you rest, yeah, and then they pull the arm and it's finished. Yeah, si llego hasta el final y me tomo un momento de respiro, entonces ella cierra y se acabó. So it has to begin here. Hay que empezar ahí. Head away. Cabeza hacia afuera. And rest here. Quedarse ahí. Then change. Cambiar. So it's an important point, and when we use the timing from different positions, again, it's all where to use the head. Connection to this is with the head. Tanto desde esta como de cuando vamos a hacer otras posiciones, lo importante es la conexión entre la cabeza y el brazo que se quiere usar. Not here. No, arriba, sino semi-entendido. One of my favorite positions as well. Didn't know what the man will fight.
all my support from Japanese speakers. If your partner rents